Nosotros vamos a hacer una convocatoria a nivel de directores de centros educativos. Pero todos sabemos que aunque tengamos mayoría en ese sentido, hay algunos que no responden todavía. Algunos que no responden. Aunque algunos lo hemos estado llevando, o las circunstancias lo han estado llevando, pero todavía no han dado el paso definitivo. Entonces, aparte de que todos ustedes han hecho una serie de recomendaciones, que si bien es cierto que no ha llegado una buena parte, pero ya hay un grupo de compañeros que están designados y ustedes son los que los movilizan. Primero tiene que llenarnos de júbilo porque por primera vez tendremos al señor presidente de la República en nuestra provincia inaugurando obras. Y qué bueno que sean obras vinculadas a la educación. Y por eso, de manera especial, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo porque ese sea un gran año. No solo el de Paso de Moca, el de la zona noroeste, como decimos nosotros, sino también los actos que se puedan hacer en Gaspar Hernández y en Cayetano de Moseta, que se le ha brindado la oportunidad de formar parte del Estado y que hoy son muchos en la provincia de Payá. Así que debemos de manera, con una motivación muy fuerte, de manera directa y con un mensaje claro, tratar de que todo aquel que esté vinculado al Estado Dominicano esté presente en cada uno de esos actos. Que no se quede absolutamente nadie. No sería posible ver una persona que está muy cómodo recibiendo un salario en su casa y entonces que no se aparezca en una actividad de esa, estando el presidente de la República en nuestra provincia. Es decir, que es responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros, identificar a los compañeros y compañeras y llevarlo al acto. Digo llevarlo porque hay que llevarlo al acto. No es decirle tú tienes que ir, es llevarlo al acto. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.